bosques amazónicos al momento están seriamente afectados, sobre todo a lo largo de las vías de acceso de carreteras y ríos. Se estima que aproximadamente un 30% de la superficie de la Amazonía Baja ha sido ya afectada por intervención humana, en términos generales. ¿Cuáles son las... ¿A qué se debe esto, no? Se debe fundamentalmente a actividades extractivistas que tienen que ver con actividades mineras, petroleras, extracción de madera y conversión para agricultura y ganadería. En realidad el tema que más preocupa es la conversión a agricultura y ganadería, ¿no? Digamos, eso es en primer lugar. Yo estimo que un 70% más o menos de la deforestación en la Amazonía se debe a una acción directa de esta conversión. En realidad la mayor afectación viene de grupos pobres, de sectores pobres de la economía del país. Son agricultores, muchos de esos migrantes de otras regiones del país, que todavía siguen llegando a la Amazonía. Es decir, Ecuador todavía tiene un flujo migratorio muy grande, no se ha detenido. Entonces, esta es la principal causa de deforestación. En el caso de la palma africana, lo que tenemos al momento es aproximadamente unas 20.000 hectáreas de palma africana. Pero hay la intención de aumentar esta superficie. De hecho, hay programas que están auspiciados por entidades gubernamentales, inclusive gobiernos locales, que están orientados hacia aumentar la extensión de palma africana. Esto se concentra en la zona norte de la Amazonía, lo que es nororiente, Sucumbíos y parte de Orellana. El impacto es verdaderamente grande, ¿no es cierto? Esa es una de las zonas de mayor biodiversidad mundial. Es la zona donde tenemos parcelas permanentes que ofrecen los datos más altos de diversidad arbórea, ¿no? A partir de 10 centímetros de diámetro, ¿no? Entonces, sí, y esa es la zona, es la zona más afectada en realidad en toda la Amazonía. Hay, pues, a partir de, por ejemplo, de una vía de penetración, a veces tiene 6, 10 kilómetros en realidad de destrucción hacia el interior del bosque. Y en muchos de los casos es una destrucción total. Cuando se establece un pasto o un cultivo como café o palma africana, la conversión es total. Entonces, todo lo que estuvo ahí realmente se destruyó, ¿no? Y aún si se deja eso en una fase de recuperación, la fase de recuperación puede ser muy larga dependiendo del uso, de la distancia, de las fuentes de semillas. Entonces, en realidad el daño es muy grande, ¿no es cierto?, en términos del bosque en sí. El uso de grandes máquinas para aprovechamiento de madera sin una planificación adecuada implica un gran impacto. Es decir, las máquinas para que entren al bosque necesitan caminos bien diseñados, con pendientes, con curvaturas, con un trazado adecuado, etc. ¿No? Hay una serie de técnicas que hay que seguir para esto. Pero lo que usualmente se ve es un skidder que entra por donde el tractorista decide, no decir por doquiera. Entonces, esto es triste para el bosque, ¿no? Porque el impacto es enorme. Si una máquina enorme de esas va por una pendiente arriba del 30%, ya el impacto es gigantesco, porque estamos hablando de terrenos con una alta humedad, entonces donde el impacto es muy grande, ¿no? Entonces, si un tractor arrastra su enorme troza, ¿no es cierto?, por una vía que no fue definida previamente, entonces significa que gran parte de la vegetación que queda ahí es dañada. Entonces, en realidad es un impacto muy fuerte cuando las máquinas entran al bosque sin planificación. Eso es terrible, ¿no? Bien, eso es algo lamentable para el bosque. Otra cosa terrible para el bosque es el uso de la motosierra. Eso, la motosierra es un mecanismo perverso. 50% de la madera se queda en el bosque debido al uso de la motosierra. Y creo que con eso es suficiente para decir el daño que estamos causando al bosque. Tenemos
cientos o miles de pequeños programas bajo el esquema que utiliza el Ministerio del Ambiente, que son programas de aprovechamiento forestal sostenible, que así lo llaman, aunque sostenible en realidad casi es como una palabra en comillas. Los árboles que han sido aprobados legalmente para su aprovechamiento, ¿no?, se fueron. Después de semanas, meses, llega el siguiente aprovechamiento. Ese siguiente aprovechamiento significa prácticamente la extracción total de la madera, ¿sí? Es decir, tenemos el primer momento, un momento legal. Tal vez son unas 40.000 hectáreas, algo así, que se aprovechan legalmente en el país. Programas aprobados por el Ministerio del Ambiente, ¿ok? Entonces se los aprovechan legalmente, entonces todo está bien hasta ahí. Pero después de 3 meses, de 6 meses, viene el siguiente aprovechamiento. El siguiente aprovechamiento ya es ilegal y significa la destrucción del bosque. Y creo yo que entre el 60, tal vez 70% de los bosques que fueron aprobados legalmente para su aprovechamiento, después se destruyen bajo este mecanismo. Y toda esa madera al final entra al mercado de manera ilegal. El manejo forestal sostenible es asegurar que el bosque sea productivo a largo plazo. ¿Cómo se consigue esto? Se consigue aplicando una serie de medidas técnicas que arrancan con el momento de descensar o inventariar los árboles, con las decisiones que se toman para ubicar un camino o una vía de extracción, con técnicas de aprovechamiento de madera que eviten o disminuyan el desperdicio, con técnicas que después de que se hace el aprovechamiento aseguran que los árboles jóvenes sigan creciendo en buenas condiciones para que lleguen a un tamaño adecuado y ser aprovechados después de un turno de 15, 20 años. Significa también considerar la parte ambiental, disminuir los daños hacia el suelo, hacia los cursos de agua, hacia la vegetación que queda o vegetación remanente que queda después del aprovechamiento forestal. Significa también asegurar un buen ingreso para los dueños del bosque, es decir, la gente propietaria del recurso de los árboles tiene que tener un ingreso que a esta gente le permita vivir, digamos, al menos cubriendo sus necesidades básicas. Entonces hay una cuestión económica importante alrededor del manejo sostenible. Implica que todas las normas, todas las leyes de todo tipo, pagar impuestos, estar al día con el SRI, tener a los trabajadores afiliados al seguro social, etcétera, que todo eso se cumpla. Es decir, el manejo sostenible implica todo este tipo, este conjunto de responsabilidades, de acciones que tienen que ver con la parte técnica, ambiental y económica. Yo estimo que tal vez entre un 5 y 10% de la madera que se consume en el país que proviene de bosques nativos está bajo manejo. Las pocas experiencias o tal vez las mejores experiencias de manejo sostenible que se han dado en el país se han dado en Esmeraldas, ¿no es cierto? Ahí hay unas iniciativas de los Chachis que están apoyadas por Cooperación Internacional, concretamente la GTZ, un bosque pequeño de 800 hectáreas que fue certificado el año anterior. Tal vez es lo más destacable en términos de manejo forestal comunitario. La iniciativa más importante del sector privado en Esmeraldas, en un predio llamado Hoja Blanca, donde han aplicado todas las técnicas que se aconsejan para asegurar el rendimiento sostenible de un bosque a largo plazo. Aparte de estas dos iniciativas que te menciono, hay una iniciativa en el sur oriente de un grupo de comunidades Shuar que trabajan con el Servicio Forestal Amazonas. Ese es el proyecto Azocanus. Es un proyecto pequeño, interesante, con algunas cosas nuevas para tratar de
poner en práctica el manejo a nivel de pequeñas propiedades. Es decir, cómo sacar uno o dos árboles por hectárea y dejar ese bosque por un largo rato para que vuelva a recuperarse y volver el manejo sostenible. Digamos, esa es una iniciativa interesante porque tiene la vinculación de una ONG, tiene cooperación internacional financiera, creo que eso es a través de la OTCA, y tiene obviamente la participación de comunidades locales, en este caso comunidad de Schwarz. Entonces, eso es un ejemplo interesante, digamos. Y aparte de estos, pues hay otras iniciativas que se han dado. Por ejemplo, los Aguá han estado por más de 10 años tratando de manejar sus bosques. Los obstáculos de ellos han sido obstáculos con el mercado, han sido obstáculos por el acceso a sus bosques, que realmente son bosques de topografía muy difícil, y han tenido problemas de organización, es decir, de organización de las comunidades que participan.